Gracias a la inversión en equipamiento, la dedicación de los trabajadores y terapeutas, y por supuesto al esfuerzo de los pacientes y sus familias, en CORI hoy los resultados son visibles. CORI inicia hace 36 años en el área de rehabilitación física, en específico ortopedia, y todo lo que es trabajo motriz. La paciente es mi hija Jimena Janet Cerros Martínez. Tenemos asistiendo a CORI 1 año 4 meses. Nos evaluó la doctora y nos dijo que si era necesario entrar rápidamente a terapia física para que la niña empezara a tener movimiento en sus piernas, ya que ella tenía abducción. En el 2019 participamos en la convocatoria, pues fuimos beneficiarios. Pudimos cubrir todo el año 2020. Se nos acaba de descomponer una bomba del tanque de hidroterapia y el costo de este tipo de bombas es de 80,000 pesos, que no contábamos con él. Cada mes le invertimos una importante cantidad de dinero en químicos, en productos. Gracias a la convocatoria, tenemos hoy una plataforma que nos permite abrir un expediente de cada paciente. Trabajo social sube un estudio socioeconómico de cada uno de nuestros pacientes. El avance de Jimena ha sido increíble. Ya gatea, ya se sienta, ya domina la posición boca abajo. Ella ya es más independiente, siendo que antes se la pasaba prácticamente acostada. En el gobierno de Jalisco sumamos ayuda en la sociedad. Al destinar durante el año 2019 una bolsa de más de 30.3 millones de pesos, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, fortalecemos a las organizaciones civiles en distintos proyectos, implementados en beneficio de la población a la que atienden.